Este, como veis, este dron lo voy a explicar. Aquí lo vemos, ¿vale? Se nos ha roto esta pata derecha y esta pata izquierda no tiene motor. Dicen, vaya putada, ahora tengo que pedir dos brazos porque no se venden el motor suelto. Pero en vez de comprar dos patas, podemos ahorrarnos un poco de dinero comprando solo una pata. Diréis, ¿cómo? Bueno, esto es muy sencillo. Esta es la parte derecha, ¿no? Y esta es la parte izquierda. Sabéis que si ponemos este motor aquí, ¿de acuerdo? No funciona. ¿Por qué? Porque la hélice derecha no sirve para la izquierda. Pero si el motor, si tenemos el motor viejo que no se haya perdido, como en este caso, cogemos, sacamos el trenzado, como veis aquí, quitamos los dos tornillos que tenemos en la parte inferior de estas patitas que vemos aquí, ¿vale? Quitamos esto por aquí. ¿Vale? Sacamos esto, como veis. Sacamos los tres tornillos que tenemos en esta parte. Vamos a sacarlo. Ya sabéis que si os gusta el vídeo podéis compartirlo. Ayudará bastante a que otros usuarios pues vean el vídeo y comenten. Sin que una vez que quitamos los tres tornillos, tiene un poco de loctite, por eso cuesta a veces un poco quitarlo. Aquí. Ahí está, ya va saliendo. Vale, comprobamos. Vale, damos la vuelta, caen los tres tornillos. Bueno, falta uno ahí, pero bueno. Vemos que ya tenemos el motor quitado. Tiramos un poquito hacia atrás, ya lo hemos sacado de su hueco. Vamos a ayudarnos un poquito con la pinza para no partirlo, sin hacer fuerza. Ahí lo veis, que ya va saliendo. Agarro bien siempre la pinza, sin escachar, para que el motor no se escache. Ahora ya saco por aquí, despacio, sin prisas. Él va saliendo, no tengo prisa, sin que va a salir. Aquí. ¿De acuerdo? En este lugar, como veis, se queda solo el del LED, pero ese me da igual ahora mismo. Aquí tenemos el motor funcional completamente. ¿Y qué ocurre? No podríamos utilizar este motor en este caso ahora mismo como está. Sí, es cierto. ¿Vale? Pero cogemos el motor del FIMI. Lo cogemos. Vemos aquí que tiene un pequeño clip en este lugar. Voy a enseñaroslo. Un pequeño clips, como veis, se está enfocando. ¿Veis este pequeño clips? Pues este pequeño clip lo vamos a desencajar. Ahora lo cojo por aquí, sin tirar mucho porque no se me parta. Ahí está, ya salió el primer clip. ¿Vale? Vemos el primer clip que está aquí. Sacamos esto por aquí, cogemos la pinza de nuevo. Cuidado porque salta el clip. Ahí está. Ya tenemos el clip ahí. Y ahora tenemos el otro separador. Ahí está. Como veis, dos separadores. Os explico. Esto lleva un separador, un clips y otro separador. ¿Vale? Este último separador es para que no toque en la parte de abajo del brazo. Entonces, ya tenemos esto quitado. Cogemos. Levantamos así, un poquito de fuerza. O lo cogemos, agarramos bien. Vamos a coger, para hacer un poco más de fuerza. A poner un tornillo. ¿Vale? Apretamos. Y ahí está, perfecto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Esta campana, ahora mismo la podemos guardar. Igualmente, esta la quitamos. Y cogemos la otra campana otro motor, la colocamos, ¿de acuerdo? Colocamos, ponemos un pequeño clips,
bajamos, cogemos el clip. Una vez que tenemos el clip, lo ponemos ahí sujeto. Y hacemos que enganche. No sé si lo estáis viendo bien, pero bueno, estoy intentando que no se me pierda, lógicamente. Apretamos un poquito. Ya tenemos el clip. Cogemos otra vez esta pequeña arandela. Damos la vuelta al motor. Apretamos. Y ya tenemos el motor reparado. Entonces, para esto, una vez reparado el motor, ¿vale? Para la parte izquierda. Entonces, cogemos. Quitamos este. Apartamos. Subimos el clip. Ahí está. Veis que cuando lo subo se desencaja de aquí. Pues para encajarlo, igualmente tenemos que hacer en este lado. Lo voy a hacer porque es que tengo que hacerlo con una pequeña. Cogemos aquí. Ahí. Y bajamos para abajo. ¿Vale? Presionamos hacia abajo. ¿Veis? Se coloca en su sitio. ¿De acuerdo? Entonces, quitamos el clip. Levantamos. Quitamos el clip. Recordar, parte izquierda, parte derecha, da igual, porque vienen unas pequeñas muecas. Nos vamos para esta parte. Volvemos a quitar lo que es la silicona. Esto, en este caso, os estoy diciendo esto para explicaros un poco de todo. ¿Vale? Esto es que en el caso para aprovechar el motor de la parte de una parte a otra parte, ¿de acuerdo? Porque esta pata no nos sirve, pero la otra podemos aprovecharla porque no está rota. Entonces, simplemente cambiando la campana de una en otro, en este caso, si os hubiese pasado lo mismo, que un motor ha desaparecido o se ha roto por la mitad, y podemos aprovechar la campana de uno y ponerla al otro, para que funcione. Y ya tendríamos que comprar solo un brazo, ¿vale? No es lo mismo, no mucha gente a lo mejor puede pensar eso, hostia, pero es que ya se me ha roto el motor, pues no puedo aprovecharlo. No, si el motor está correctamente, perfectamente, ¿de acuerdo? Podéis utilizarlo. Para probar el motor, simplemente, si no queréis encender el dron, este motor lleva tres cables, positivo, negativo, amarillo, señal, ¿vale? El cual, el rojo y el negro dan el virado del motor, ¿vale? Si yo invierto el motor, puedo utilizarlo para la izquierda y la derecha, ¿de acuerdo? Siempre que invierta el rojo y el negro, amarillo, nunca, ¿vale? Rojo y negro, el cual me va a dar el giro del motor para donde yo lo quiero, o izquierda o derecha, porque también me gusta mucho, como dije en su momento, que esto tiene un grosor bastante resistente y esta pestaña, y me gusta mucho esto que ha hecho Fimi, me gusta demasiado. El pequeño, vamos a coger a lo que íbamos, quitamos lo que es la silicona que tenemos aquí, desoldamos otra vez, quitamos el cable, ¿vale? Y seguimos con el vídeo. Una vez hecho esto con los cables del motor, movemos, levantamos la plaquita un poquito, ya sabéis, despacio. Sin prisas, no tenemos prisa para esto. Vamos a este, tenemos retráctil, está un poco más duro. Tenéis que tener cuidado con esto, porque al quitar este cable tenemos aquí esto que es del compás y de la antena, ¿de acuerdo? Tened mucho cuidado con esto. Entonces, y drenando hacia atrás, ahí, ahí, hasta que yo tenga ya el motor fuera y sacando, como veis, sacando despacio, sin prisas. Ahora en la última parte. Tenemos esto por aquí, lo metemos en su lugar para que salga despacio. Ya tenemos eso ahí, el ventilador, damos la vuelta, tenemos ahí eso, sacamos esto hacia arriba, sacamos el brazo, vamos a sacarlo con cuidado. Esto saco un poquito para atrás, ahí. Espacio, ya tenemos esto quitado, como veis quitamos los dos tornillos, esto accedemos a la pata en la cual tiene la antena, ¿de acuerdo? Y tenemos esta chapa, la opción de pistola a calor,
una pistola de calor, que os voy a enseñar cómo se hace. Tenemos aquí la pistola de calor, simplemente le damos un poco de calor, ¿de acuerdo? Y con eso vamos a levantar esta pequeña chapa que vamos a ver arriba. Vale, una vez que ya le hemos dado calor, simplemente, como veis, el pegamento se despega despacio para que no rompáis nada, como veis, ¿de acuerdo? Aquí vamos a levantarlo. Esto, sacamos esto, la pequeña protección que hay, lo sacamos, esto aquí, vale, ya podéis ver que puedo sacar esto, dejo el del LED porque me hace falta, saco este, para poder sacar esto de aquí, voy a cortar esto de aquí para poder sacarlo. Esto, por aquí, simplemente cojo esto, saco el del flex, vamos a sacar el amarillo para que me quede más espacio para sacar. Ahora ya puedo sacar este, ¿de acuerdo? Quitamos esto de aquí, cogemos el de la antena. Okay. Este, como veis, ¿no? Lo metemos por el mismo lugar, ¿de acuerdo? Y cogemos el motor nuevo. Podéis meterle ahora el termorretráctil o después, ¿vale? Sacamos los tres cablecitos por aquí. Déjame que se me quite este aquí. Esto por aquí. Quitamos este tornillo, este por aquí, para que veáis, tengo un cable de lío aquí, pero espero que lo estéis viendo bien. Ahí, lo encajamos, vamos a quitar este de aquí al lado, como veis, aquí, pasamos los cables otra vez. Ahí pasamos otra vez nuevamente este, que es uno de los más gordos. Él va entrando, no os preocupéis que va a entrar. Esto tiene su colocación, lo colocamos aquí, siempre ahí entre los laterales, como veis, para que se queden pillados. El del LED lo vuelvo a pasar por aquí, esto por aquí, meto el del LED, ¿de acuerdo? Vamos a imaginaros que ya tenéis, aprovechar y recordar que tenéis que estar todo correctamente colocado para poder poner la tapa otra vez nuevamente con el pegue. Aquí podéis ponerle cualquier cosa, ¿de acuerdo? Que se cierre esto, para que no se mueva. ¿Vale? Esto por aquí, esto por aquí. Podemos coger, como he dicho, poner un tipo de papel, esto es papel, lo podéis poner aquí, en este lugar, y luego cerrar la tapa nuevamente, cerrarla, y tendréis la pata cerrada. Cuando lo tenemos cerrada, como veis ahí, se quedaría perfectamente cerrada. Siempre recordad que tenéis que darle calor aquí, para que la pata quede en su sitio. ¿De acuerdo? Esto va así, un poco inclinado, un poco más cerrado. Una cosa así, cerradito. ¿De acuerdo? Así que bueno, espero que os haya gustado un poco el vídeo este para que sepáis cómo se cambia el motor y demás.